En este acto central fueron homenajeados maestros de generaciones, mujeres que lucharon por defender la paz de la localidad y en memoria Jorge Gastón Palacios. Para mí es como que se lo estén dando este reconocimiento a mis padres, porque ellos siempre nos se preocuparon porque fuéramos alguien en la vida. Para seguir adelante, dar firme, siempre firme, ni un paso atrás, adelante con fuerza. Con ese esfuerzo, con ese afán es que nosotros celebramos, conmemoramos este cumpleaños del municipio de Huaco. Al igual, el Consejo Municipal reconoció la labor de la embajadora de Nicaragua en Chile, María Luisa Robleto. El que Huaco me reconozca para mí es un tremendo orgullo, porque yo siento que donde yo voy siempre, todo el mundo sabe que soy originaria de Huaco, porque siempre hablo de mi ciudad, siempre hablo de mis tradiciones, siempre hablo de los bailantes. Por su parte, la alcaldesa Carla Yauska Espinosa manifestó el desarrollo urbano y rural que se ha venido desarrollando en estos últimos años. Hemos venido trabajando muchos proyectos que son para la familia, que son para la persona y que son para toda la comunidad, ya sea huaqueña o nicaragüense, que permita el progreso y que permita de igual manera la unidad, el amor y la paz. Este lugar es muy conocido por su gastronomía, topografía, cultura y tradición, con un ambiente de tranquilidad, resaltando el dicho de los lugareños: a todos lados se va, pero a Huaco se vuelve. Desde Huaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.